Hello, Hello, can you hear me, guys? teacher. Ahí me escuchan. Sí, se escucha. Perfect. How are you? How is everyone doing? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Thank Doing great. Almost completing the first week. Casi completamos la primera semana. Así que vamos con todo. Right, I'm gonna share with you the platform screen. Les voy a compartir la plataforma, la pantalla, para que la puedan ir viendo de una vez. Okay, so just a moment. Me dicen cuando ya vean la pantalla de la plataforma, por favor. Sí, se ve. Thank you. Alrighty. So, teníamos entonces la tarea que vamos a resolver ahora. Sería la que corresponde al día miércoles. Sería la de ayer. ¿Okay? Estamos a día jueves, así que vamos a hacer la tarea de día miércoles. Una hora para entrar. Okay. All right, tarea 3. Vamos a ver, entonces, la que corresponde a la clase de ayer. Tenemos en las instrucciones, nos dice, lea las siguientes preguntas sobre el alfabeto y escoja la mejor respuesta. Ok, denme un momento. Just a moment. Un mensajito que te... Los comparto ahora. Ok. Por si le quieren tomar captura o si le quieren tomar foto para que solo van, o si lo están resolviendo ahorita junto conmigo, pues ya están las respuestas acá. Ok. Tenemos la número uno. What letter comes before Q? What letter comes before Q? Before es antes. What letter comes before Q? ¿Qué letra viene antes de la letra Q? P. Yes, that is correct. Letter P. Y cuando vean esa, la seleccionan, letter P. Luego la dos. How many letters are there in the English 25. alphabet? How many letters are there in the English alphabet? 26. 26. 26, yes. 26. And then, which are the vowels? Eso será día noche, ¿verdad? A, E, I, E, O. I, O, U. Correct. Then we're going with number four. Which letter is next? A, B, C, D. D. This one is easy. Number five. Which letter is between L and K? Have a question. Oh, it's I. It's I. Yes. Ajá. Pero yo tengo una pregunta. Between, En medio de. en medio de, okay. So it's letter J, I, J, K. Okay. So you hit enviar y con eso tienen los 20 de 20, que en la plataforma equivale a tener 100 de nota. Okay. Lo voy a pasar de nuevo para que los que no lo han hecho le puedan tomar captura o foto, lo anotan, lo que sea, pero que lo puedan resolver. Okay. Si no lo van haciendo ahorita en el momento. Okay. La Miss, uno. good night. Night. I have a question. Dígame. Fíjense que no sé si yo apreté algo, pero me sale bien chiquitita la pantalla. O sea, usted me sale grande, ¿verdad? Su imagen, pero la pantalla no la logro ver, se ve bien pequeñita. Puede ser el zoom, el tamaño del zoom que le ha dado a la pantalla. Ok. Okay, les mencionaba entonces la número 2, how many letters? 26. La número 3, which are the vowels? Es la segunda, A, E, I, O, U. Which letter is next? Es la D. La número 4 es la D. Y la número 5, J. J. Ok. Y ahora vamos a ver cómo van ustedes ahorita en la plataforma, quiénes la han estado trabajando, quiénes todavía no. Rafael me dijeron que lo habían contactado, pero estaba en horario laboral y por eso no había podido hablar con usted o Neida para ayudarle con lo de la plataforma. No sé si después resolvieron o le tiene que llamar más tarde a ella. No, pues sí, ahorita no sé si me escuchan. Sí. ¿Sí me escuchan?
porque no puedo, los audífonos no los tengo conectados y no lo agarran, pero sí estoy escuchando y tengo que darle más volumen, pero ya no Oh, okay. pude. Pero sí ya logré entrar a la plataforma y yo no sabía, yo lo otro, ya hice otras tareas, ya las hice también. Oh, okay. Veamos. Y ya las envié también. Okay. Oh, ahorita ver. Okay. Okay, repitiendo para los que tienen, si están viendo la pantalla ahorita, por ejemplo, los que tienen 60, 52, 40 o 20, así, tienen que tomar de nuevo la tarea 1, tienen que hacer, meterse la tarea 1 de nuevo, hacerla y resolverla de manera correcta para que les quede como 100. El promedio que tienen que tener es de 100, como mínimo 90, es como el mínimo aceptable, ¿verdad? ¿Okay? Perdón, quiero hacer una, quiero Dígame. estar claro de eso. Fíjense que yo realicé ya las dos tareas y para sacar 10, 10, pero aquí en su cuadro estoy viendo que aparezco con 40 y ahí en cada tarea dice 20 de 20. O sea, si yo completé las dos tareas, tengo 40 puntos. Sí, ahorita sí. Estos son por semana, lo que están viendo aquí es por semana. Ok, Al solo final me de la falta semana esta para tienes que llegar a tener. 60. Exacto. Al final de la semana Ah, ok. tiene que tener 100 acá. Ah, ok, al final de la semana. Muy Sí, bien, cada vez gracias. por semana. Yes. All right. So, moving forward. We're gonna check. Just a minute. Le voy a compartir el manual de nuevo. Un minuto. Here. Okay, let me know if you can see the student manual. Me dice si están viendo el manual, por Sí. favor. Thank you. Sí. So, okay, we have Yes. point one and point two. Vamos a hacer el point two ahorita. It's a conversation. For this conversation, I need two volunteers. You're going to read, literally, you read. That's all you're going to do. You're going to read. One person is going to read Mary and the other person is going to read Romeo. Okay. Una persona va a leer lo de Mary y otra persona va a leer lo de Romeo. Okay. Aquí ocupamos dos voluntarios. Siempre que haya conversación se va a leer dos veces. Así que si no participan en la primera dos personas, pueden participar en la segunda. Pamela nos ayuda leyendo Mary y Brenda nos ayuda leyendo Romeo. Okay. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Oh, we have a Rodrigo there. Okay, sería yo, ¿verdad? También en ese caso. Sí, puede Ah, leerlo. okay. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Colleagues. Okay, colleagues. Y con lo mismo, Una pregunta, dígame. no se dice college. No, se dice colleague. College. Colleague. Colleague. Suena como G Colleague. al final. Y colleague. ¿Y qué significa? ¿Qué significa colleague? Colegas. Colegas, ¿verdad? Yes. Ah, colega. Yes. Colegas. Es colleague. Colleague. Colleague o colleague. Sin ese al Thank you final, so ¿verdad? much. Yeah. Ah, ok. Entonces, colis es como eras tú. No, colleague quiere decir colegas. Colegas. Ah, ya. Yes. Okay. Yo Good. casi no escucho. Y no puede quitarle los audífonos y ponerlo con speaker, Rafael, mejor. Tal vez le funciona más fácil. Es que no agarra ni volumen. Ni con el speaker.
ni con el speaker. Ya está así en el volumen, pero no agarra. Le pongo los audífonos, tampoco los agarra. No sé, algo está fallándome, pero es que no sé, yo tenía años de no tocar una computadora. Años. Vaya, o tal vez hay que probar con un par diferente de audífonos, Rafael. A veces los audífonos nos traicionan, pero pruebe con otro par, tal vez. Es muy probable, pero solo estos tengo, voy a conseguirme una De acuerdo. Ok, nueva. ocupamos dos voluntarios más para la misma conversation. Uno va a leer Mary, otro va a leer Romeo, son tres personas, y otro va a leer Rodrigo. Cruz nos ayuda leyendo Romeo. Tatiana, usted va a leer Mary. Y Yesenia, usted lee Rodrigo. Pero vamos Usted inicia, Tatiana. Sí, porque en la, ahí en la placita iba sentándose después de haber sudado. Good morning, I Miss Mary García, new secretary, nice to meet you. Cruz. Micrófono, Cruz. El de Romeo, ¿verdad? Yes. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in front of the sound department, but we are colleagues. Thank you, so much. Thank you so much the information. Alrighty. Okay. So here's what's going to happen. Esto es lo que va a pasar a continuación. Van a entrar a las salas y van a hacer una conversación exactamente como esta, pero con la información de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿ok? Como son tres personas, entonces, mismo escenario, ¿ok? Una persona saluda y la presenta a la segunda, la otra se introduce y también presenta, y la tercera y alguien dice, no, yo no quiero ir. Ok, les estaba dando las instrucciones, ok, mismo escenario, préstenle bien, ojeen bien esta conversación, este es como su esqueleto, este es el esqueleto de la conversación que ustedes van a usar, tres personas, Mary, Romeo, Rodrigo, pero ustedes lo van a hacer con la información de ustedes, ok. Good morning, my name is Vicky, and I am your new teacher, ok, nice to meet you. Oh, nice to meet you, teacher, I am Rafael, I am one of your students, and this is Xiomara, she is the boss. And Xiomara, for example, welcome teacher, we are from this company, una compañía cualquiera, y entonces Rafael dice, no, I am not from that company, I am from this other company, right? Y entonces así, es como la idea, agarren la idea de acá, no la hagan exacta, ¿verdad? Pero tomen la idea de acá, es que sea como su esqueleto, y si se fijan, están hablando simple present, verb to be. Verb to be. Una conversación corta, pero full verb to be, right? Affirmatives and negatives, okay? Y tiene todo tipo de sujetos, no tiene solamente primera persona mayor, okay? Ojo con eso, entonces van a entrar a las salas, les voy a dar 15 minutos, ordenen bien las oraciones, las ideas, practíquenlas. Les van a tomar como 10 minutos hacer la conversación, porque solo van a cambiar la información de ustedes y a ponerle sus ideas, digamos, ordenarla bien. ¿Ok? Les van a quedar 5 minutos, les van a quedar 5 minutos para que la practiquen. ¿Para qué es esto? Para que cuando regresemos a las salas, a ustedes se les da como 60 segundos cuando lo que regresen todos. Cuando regresemos a las salas y yo digo, sala 1, fulanito, 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 les toca, inmediatamente empiezan con la conversación. ¿Ok? No perdemos mucho tiempo, sino que venimos de un solo a presentar. ¿Ready? Ojo, también cuando regresemos, yo les voy a preguntar, ¿terminaron todos?
si alguien necesita más tiempo, pues se les da más tiempo a todos, no hay problema, ¿ok? Pero en the meantime, 15 minutos vamos a entrar, ¿ok? Ya está la conversación ahí, tómenla como base, como las mencionadas, como el esqueleto de lo que van a hacer, ¿díganme? Están haciendo bull, porque de aquí está todo. Ok, las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar. No tengo tiempo. Pueden ingresar a las salas para crear la conversación. Tienen 15 minutos. Yo tenía, ¿qué le pasó? Ese me sacó y me salí de la sesión. Ah, ok, permíteme un poco. Gracias. Y Leslie, ¿me confirma si va a poder entrar a la sala? ¿Le están esperando ahí Fátima e Isaías? Hola, teacher, es que no sé cómo, no, Ah, vale. para Ok, la voy a mover ahorita de sala, pero no vaya, le va a salir un mensajito para aceptar, pero no lo va a aceptar todavía hasta que yo le diga hoy. okay. Ahorita lo va a ver, pero no lo acepte. Ahora sí, Leslie. Ahora sí lo puede aceptar. Y la va a llevar a la sala con Fátima e Isaías. No me sale ningún cuadro. Es un mensajito que le llega. Ajá, no me sale para unirme a la sala, no me sale ahorita. ¿Está en su laptop o en su celular? Celular. Sí, se le tiene que salir. La voy a mover una vez más, pero no lo acepté. Ahorita sí me dice. Vaya, ahora. Ay, Laura. Ay, Laura, ¿qué tal? Hola, Liz. Fíjese que por error me salí. Ok, no hay problema. En la sala 2 estaba usted, ¿verdad? Sí. Ok, listo, ahorita. Ay, Rolando.
Hola. Ay, estamos esperando que regresen los demás. Aquí estoy. Tuve problemas con el internet. Okay, ya van a regresar los demás ahorita. ¿Cómo? Ahorita estamos esperando que regresen sus demás compañeros a la sala. Sí, fíjese que se me fue el internet ahorita y estaba peleando. Okay. Alrighty, we're all back. Estamos casi todos de Oh, uy, regreso. Dios. Se nos Alright. acabó. Okay, estamos todos de regreso. Antes de iniciar, pregunta, ¿lograron terminar la conversación o necesitan unos minutos más? No, necesitamos unos minutos más. Okay, ¿todos los demás? Sí, necesitamos más tiempo. Sí, Okay, sí. vaya, está bien. Les voy a abrir las salas una vez más. Les voy a dar 5 minutos para que terminen, ¿okay? Gracias. Las salas están abiertas a partir de ahora. Tienen 5 minutos. Gracias. Pueden ingresar de nuevo y terminar. Nice to meet you. Ooh. Mayra no logra entrar a su sala.
Vamos a esperar a que regresen los demás compañeros. Okay. Aprovecho, teacher, a hacerle una pregunta. Dígame. Veo una en la conversación, algo que me confunde. En esto que dice Romeo, nice to meet you too. I am Mr. Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos y presenta una persona que no está en la conversación, ¿verdad? Pero después dice, welcome, we are from the marketing department. Y dice, esa no es una pregunta, ¿verdad? No, solo se está presentando. Entonces, ¿por qué en la siguiente oración dice, no, I am not? Como que está... Está contestando corrigiendo. Algo, ¿ah? Está corrigiendo, ¿ah? Es porque ella está diciendo, nosotros somos del está marketing. Asegurando. Ajá. Ah. Y el otro, ella es, pero él no, entonces le dice, no, yo no. Yo no estoy del departamento. Okay. Estamos todas las salas de regreso. Vamos a escuchar a la sala 1. Tenemos a Cristian Cruz y Erika Susana, por favor. Todos los demás, cerramos micrófonos, por favor, y escuchamos en la sala 1 la conversación de ellos. Okay. Good night. I am Miss Erika Cruz. I'm the new analyst. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Cruz Hernandez. He is Christian Arias. Welcome. We are the... at the capacitation department. No, I'm not. I am from the quality department. He is the capacitation department. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Yay, I love it. Sala uno, muy bien hecho. Y se salió de corrido, no hubo interrupciones, así que muy buen trabajo. Thank you, sala 1. Vamos con sala 2, entonces escuchamos, escuchamos a Brenda Torres, Laura Stephanie y Yesenia Guadalupe, por favor. Okay. Good night, I am Miss Stephanie Rodríguez. I am the new customer service. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mrs. Brenda Torres and she is Yesenia Vázquez. She is my colleague. Welcome, we are the supermarket. No, I am not. I am from the administrative department. I take care of the chips. No, we are not the same department. Okay, thank you so much for the information. Already, I love it. Conversation was very fluent. Esta conversación no hubo ni una pausita, ni un sonido, ni un silencio. Así que muy buen trabajo. Bien delivered. Thank you. Vamos ahora con la sala 3. Escuchamos a, no sé quién tiene Samsung SM, y Tatiana Ruiz y Xiomara Ramírez, por favor. Good night, I'm Tatiana Ruiz, I'm your cashier, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Daniel Eva, and she's a nurse. Perdón, no, ¿lo puedo repetir? No, she's a nurse. No, tú, sí, tú me te equivocaste, repetir. Nice to meet you too. I am Daniel Eva. I am a customer support. She is a nurse. No, she is a nurse. I am world community manager. Nice to meet you. Good night. Thank you so much for the information. Already. Muy bien, se tuvieron que reiniciar, pero lo corrigieron, estuvo bien, salió de corrida la conversation, y me encanta que siguieron el esqueleto de la conversación, pero lo adaptan, right, con su información, así que muy buen trabajo, sala 3, thank you, Daniel, Tatiana, Xiomara. Y luego vamos con la sala 4, tenemos a Jennifer,
Thank you. Jennifer, Mayra y Pamela, por favor. Okay, good morning. I am Miss Pamela Peña. I'm the new back office analyst. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss Mayra Rivera. I'm the Mr. Oscar Rivera. Welcome. You are from the customer support. No, I am not. I am from the cleaner department, the consumer support. Yes, we are from the same department, but we are a college. Thank you so much for the information. Very good. I love it. They pusieron su propio twist. Muy buen trabajo. Thank you, Jennifer, Mayra, Pamela. Vamos a escuchar a la sala 5. No sé si está Isaías. Estaba Isaías, Fátima y Leslie. Hola, Miss Isaías. No se pudo conectar. No sé si sigue conectado o qué, pero okay. solo Fátima y yo estuvimos. Perfecto. Las escuchamos entonces. Hola, Fátima. Hola, sí, ya estoy. Okay, comienzo. Hi, good morning. I am Miss Leslie Arevalo. I am the new account. Nice to meet you. Nice to meet you, Leslie. I am Fátima Ramírez. I am he. And he is? He is Isaías. Okay, Miss, voy a hacer como si fuese Isaías, la parte de él ahorita. Sí, así como hicimos en la primera conversación. Yes. Okay, mm-hmm. Sería, welcome, we are from the marketing department. No, I'm not. I am from the company department. Okay, thank you so much for the information, Fátima. Okay. Very good. Thank you. Se adaptaron y conquistaron, ladies. Muy buen trabajo. Thank you. Thank you. Vamos con la sala 6. Escuchemos a Rafael. Una pregunta nada más. Es que se desconectó un momento mi teléfono, pero no sé si en ese momento haya pasado lista. No, ¿verdad? No, después de la conversación de la sala 6, okay, vamos a pasar. Okay. Bueno. Thank bye. You. Vamos con Rafael, Luisa y Bella, por favor. Okay. Good night, I am Luisa Zuluaga. I am a new student. Nice to meet you. Rafael, Bella. Don Rafael diría. Creo que no nos escucharon, Rafael. No nos está escuchando. Tiene el micrófono cerrado, Rafael. Don Rafael. Es que está, tiene el micrófono cerrado. Está en mute, Rafael. Don Rafa tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Sí. Ahora sí lo escuchamos. Hoy sí. ¿Otra vez? Sí, desde el inicio, por favor. Ok. Good night. I am Luisa Zuluaga. I am a new student. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Rafael Garcia. I'm a seller man. And she is Luisa Fernanda. And she is Bella Flor. Welcome. We are from English Group 1. Rafa. No, I'm not. I'm from the English group too. Yes, we are not from the same group. Thank you. Thank you so much for the information. Very good. I love it. Se pusieron su propio topic, ¿verdad? Su propio tema, no necesariamente the word related. Muy buen trabajo, Salas 6, Rafael, Luis y Bella. Thank you.
All right, voy a pasar la lista. Please be ready when I call your name. Please be ready to say present. Por favor, estén pendientes cuando escuchen su nombre, digan present or here. Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Here. Thank you. Cristian Odir Arias. Here. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fatima Azucena Ramírez. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Yasmin Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Here. Thank you. Rolando Salvador Campo. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. I am here. Thank you. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. One moment. Y listo. Okay. So, what was last night's topic? ¿Qué fue lo último que vimos anoche? ¿Se recuerdan? Yeah. Lo del abecedario. Correct. We were talking about the alphabet, right? The vowels. Exactly. The vowels were, por lo general, es como lo que más se le dificulta a la gente cuando van iniciando. No necesariamente quiere decir que va a ser nuestro caso, pero es como lo común. Already. So, les muestro. Me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve la pantalla. All right, thank you. So, teníamos the alphabet y veíamos que las vocales A, E, I, O, U. Ok, les voy a dar un tip, un tipcito. Les voy a dejar de compartir acá. Les voy a compartir una página de Google solo porque les quiero mostrar algo, ok. Esto es para que ustedes lo busquen. Esto es individual porque solamente lo va a buscar quien quiera the extra information, ¿ok? Y esto es el Native Alphabet in English. ¿Okay? Tenemos el alfabeto normal, el que estábamos viendo ayer, y luego tenemos la versión con fonemas, ¿right? Como los, perdón. Espera. Se los muestro acá, por ejemplo. El negro alphabet, right? Negro alphabet es este que están viendo acá en pantalla, que cada letra del alfabeto tiene un equivalente a una, tiene el equivalente a una palabra. Es lo que en español conocemos como alfabeto militar. El alfabeto militar es universal. Por ejemplo, A de alfa. La palabra D, para decir D, nosotros vamos a decir en inglés as in. Por ejemplo, y se los puse ahí en el chat, as in. Por ejemplo, A, as in, alpha. Miren, ahí se los puse en el chat ahorita. A, as in, alpha. Estoy diciendo A, de alpha. ¿Okay? Como cuando digo D, ese es as in, en English. Right? ¿Para qué me sirve el negro alfabet? A mí, van a darse cuenta, ahorita que empecemos a practicar el alfabet, que a veces las letras son muy similares los sonidos y la persona que me está escuchando, porque hay interferencia, porque no me presta atención, porque por la razón que sea, no me está captando que le estoy deletreando. Yo le deletreo a ustedes, por ejemplo, Vikri. V-I-K-R-I. Pero ustedes no me tienen alguna de las letras porque interfiere la señal, por cualquier cosa. Yo les puedo decir V as in Victor. Entonces, si ustedes no escucharon V, pero saben que Víctor empieza con B, saben que esa es la que les estoy deletrando. V as in Victor, and V.
I as in India. I as in India. Ah, India empieza con la I. Entonces, la siguiente letra es la I. Okay. K as in kilo. Ah, empieza con K. Entonces, la letra es la K. All right. Para eso me sirve el negro alfa. Por si no se entiende la letra, pero entiendo la palabra y con qué letra empieza, esa es la letra que yo voy a agarrar. ¿Okay? Por ejemplo, Vikri, V-I-K-R-I. O les puedo decir, V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. ¿Okay? Si no escucharon las primeras letras, pero escucharon las palabras, con cada letra que empieza cada palabra es la letra. ¿Okay? Are we clear on this? ¿Preguntas con esta parte? Yes. Believe me, I don't understand. You don't understand? Okay. I don't. No, ninguna pregunta. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Deletreamos elephant, por ejemplo. Right? Elephant. Y lo vamos a poner acá, en el chat. Lo voy a poner. Elephant. Esa es la palabra que vamos a deletrear. Elephant. Ustedes la deletrean. Y... eagle. Ustedes lo van a letrar, si la letran normalmente, la versión básica normal es E L E P H A N T, elephant. Pero si la persona que los está escuchando no escuchó una de las letras y ustedes vuelven E L E P H A N T, créanmelo, seguramente no le volvió a escuchar la misma letra. Porque el oído nos traiciona. Entonces, en esos escenarios, cuando no me entienden solo con las letras, puedo utilizar los equivalentes. Puedo decir, por ejemplo, E as in echo. L as in Lima. E as in echo. Y ahí le voy deletreando cada letra de la palabra elephant. P as in papa. ¿Ok? H as in hotel. Ok. Ya cuando lo van leyendo, están deletreando cada palabra, cada esas, por ejemplo, eco, lima, empieza con la E, L, E, P, H. Estoy deletreando. La persona que los escuche entiende que cada letra con la que empieza la palabra es la letra que van a poner. Dígame, Mayra. Es como cuando me preguntan su nombre, Mayra, y no me entienden, ok, Mayra, con M de mamá, es de la A de Ana, o de Ala, la Y de Yeso. Sí, exactamente. O la Y de Yeso. Exactamente. Ajá, sí. Sí. Solo que la palabra de, en inglés, lo decimos as in. Ajá, sí, pero eso sí, ya sería así como en inglés. Ajá, sí, sí. Ajá, ok, ya, pero, ya. Pero, menos, pero exactamente eso es, justamente para eso. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, practiquen el abecedario, memoricen el abecedario, el alfabeto, como lo vimos normal, pero tomen la foto, captura o busquen esto por su cuenta, apréndanselo también. Es bien útil porque este es universal. No importa si usted está hablando con alguien de la China, con alguien de la India, de Inglaterra, de donde sea. Si no le entienden las letras, le van a entender las palabras. Y con qué letra empieza cada palabra, le van a entender lo que usted está deletreando. Okay, so vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes va a escribir una palabra en su cuaderno, en su libreta, en lo que quieran. Escriban una palabra, pero no vayan a escribir algo fácil como mother, father. Busquen una palabra que sea un poquito más larga, de tres o más sílabas. Okay, pueden googlearla, no hay problema. Ojo, que sea en inglés. Por ejemplo, aquí tienen, ¿ve? Humanities, languages, resources, ese tipo de palabras así, okay. Escriban una, busquen una cualquiera en inglés, escríbanla. Y cuando ya haya terminado, levante la mano. No, y usted le va, cada uno va a ir deletreando al otro. ¿Ok? Por ejemplo, con cada letra. Sí, ahorita solo escriban la palabra. Y cuando sea su turno, le van a deletrear a otra persona esa palabra. Y ella les tiene que adivinar. Dígame, Cruz. Sí, pero yo decía una palabra por cada letra. No, no, solo una palabra en general. Ándame. Sí, pero una que sea no tan fácil, ¿verdad? No voy a poner easy. Mother. That is easy. No voy a deletrear easy.
Cruz, por favor. Tiene el micrófono cerrado, Cruz. ¿Ya tiene la palabra? Disculpe, ¿qué palabra teníamos que escribir? Cualquiera, cualquier palabra que sea de tres sílabas o más para deletrearla. Tiene que ser en inglés. ¿En inglés la palabra? Sí, pero tienen que tenerla escrita para que puedan ir viendo cada letra, porque se la van a deletrear a sus compañeros. Y su compañero le va a decir qué palabra es la que acaba de escribir. Ok. Uh-huh. El que vaya terminando de escribirla, levanta la mano y vamos a ver. For example. For example, elephant. Tres sílabas. Ya les dije, tres sílabas o más. Yo les dije elephant. Bye. Entonces, pero vamos a suponer que nadie de ustedes sabe que yo escribí elephant. Vengo yo y se la deletreo a Jennifer. Y le digo, Jennifer, E-L-E-P, y se la voy deletreando. Y Jennifer al final me dice, ah, elephant. Ok, sí, esa puede ser la deletreo. Ok, así vamos a hacer. No vayan a salir con elephant, por favor. Ese ya lo usé yo. Ok, Luisa ya está lista para iniciar. Veamos quién más ya tiene su palabra. Vamos, Cristian. Ok, Luisa, usted le va a deletrear su palabra a Cristian primero. Cristian, listo para anotar. Y después, cuando ella termine, le dice qué palabra escribió usted. Ojo, los que vamos a ir deletreando, vamos a deletrear despacio. Le damos unos segundos entre cada letra para que nuestro compañero o compañera anote, ¿ok? Luisa, ¿lista para deletrear? Lista. Ok, puede iniciar. Listo. Chris, U, N. Más despacito, Luisa. U, N, I, V, E, R, S, E. Luisa, la primera. You. You. Dar el equivalente, Luisa, con el negro alfabet. You as in. Uniform. Wow, you, yeah. Ok, vieron, entonces Cristian no estaba pensando cuál es la U, pero le dijo uniform y la identificó rápido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el negro alfabet, nos facilita. ¿Sí? ¿Qué palabra escribió Cristian? There. Or, Arlene's Girls. Okay. Algo así. Vamos cerca, Cristian. Una vez más, Luisa, por favor. La misma palabra, es de cero. You. N. I. Victor. Okay. E. Here. E of echo. Okay, E, A, R, Ro, o R, Romeo. R de Romeo. R de Romeo. ¿Qué más? Es de Sierra. ¿Cuál es Sierra? Es así en cierre. Ajá. Y.
Pulín trees. No, sería me universe, ¿verdad, Luisa? Yes. Universe. Universe. U N I V E R S E. Ahí está en el chat. Universe. Yes. No se preocupen, que es la primera vez, es completamente normal si no logramos la primera, pero sí quiero que se vayan acostumbrando porque una vez que empiezan a hablar inglés y se trabajan en cosas de inglés, en más de algún punto de su vida esto va a ser normal, ¿okay? Así que ojo con eso, hay que practicarlo, pero es la primera vez, así que vamos bien, vamos bien. Cristian, ¿sintió más fácil o más difícil con el alfabeto fonético? Lo que pasa es que como no tengo educado el oído a escuchar las palabras, perdón, las sílabas, entonces me está costando. Sí, pero sí, pero obvio que es más fácil, o sea, si te dan una guía más rápida, súper, súper. Very good, thank you. Ahora usted le va a deletrear su palabra. Luisa, al cerrar el círculo, vamos con que usted anote, Luisa, ¿ok? Luisa, usted le va a deletrear la palabra a Cruz. Por favor, Cruz, ¿listo para Cruz. Anotar? Anota, Cruzito. Listo. Ok. D R I N Q I N N o M N así N Jay N así November así es N así November N as in November ¿Qué te salió? Imantank. Vamos de nuevo. Una vez más. Vamos de nuevo. Una vez más. Desde okay. cero. Can you repeat, please? Repeat, please. Please ask. Pon atención. Please ask Delta. Días en Delta. Días en Delta. Repeat, please, por favor. Ya lo dijo, Cruz. D as in Delta. D as in Delta. Escucha la palabra Delta, por ejemplo, es la D. Sí. D as in Delta. Ok. R is a Romero. I is an India. N is a November. Q is a kilo. K as in kilo. K. K as in kilo. K as in kilo. K as in kilo. La K de kilo. K. Ajá. Yes. ¿Qué es la última? I as in India. I as in India. I as in India. Después de la K iba I as in India. Ajá, así es. And in as, no, perdón, as in November. G as in golf. G as in golf, esa es la última. Es un verbo. Es correcto. ¿Qué palabra tiene, Cruz? La última no lo logré. Golf. G as in golf. G as in golf. La G. Ok. ¿Qué palabra tiene, Cruz? Drinking. ¡Yay! La palabra. Bárbaro. Está bien, yeah. bien.
Perfect. Good. Miren, ahorita es totalmente normal. El paso al que vamos ahorita es normal, es el adecuado. Libre. Más adelante se van a dar cuenta que lo deletrean en cuestión de segundos ustedes. Así que, ojo con la práctica, ¿verdad? Pueden hacer este mismo ejercicio, replicarlo en sus casas, en sus recesos, en sus almuerzos, cualquier cosa de esas. Síganlo practicando. La idea es que lo hagan de manera de corrida más adelante. Pues, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Drinking. D as in Delta, R as in Romeo, I as in India, K as in Kilo, I as in India, N as in November, T as in Go. Right? De corrido. Ahorita vamos súper bien al ritmo que vamos, pero la idea es que le vayan poniendo más y más, ¿verdad? Velocidad. Cruz, ahora usted le va a deletrear a Jenny, por favor. Los que ya participaron, vamos bajando la manita, por favor. ¿Solo la letra o cómo le tengo que decir para la palabra, para cada letra? Ahorita vaya solo con las letras, la primera. La primera ronda solo con las letras. Jennifer, you ready? Bye. N O U despacio, Cruz. N O U te vas a caer. Yo te voy a pegar, hijo. Es I. No es I, es I. Es I. I. Ya está la palabra. Sí, es lo que yo creo que es. Le he agregado una letra. Aquí. La uno va. A menos que sea M, es M. Ahora va a deletrear con el negro alfabeto. ¿Cuál es la primera? M. M as in? Ma- O. Oh. M as in Mike. Ajá. Tiene que decir la palabra que está. M as in Mike. Ajá. M as in Mike. Esa es la primera, Jennifer. M as in Mike. La segunda, ¿no? Oscar. Se le cerró el micrófono, Chris. O as in Oscar. O as in Oscar. Ah, ya sé que está el prenda. Ok. Ajá. Se le cerró el micrófono. Mouse, creo que es. Sí, sí es correcto, ¿verdad, Cruz? Mouse, ¿verdad? Se le cerró el micrófono, Cruz. Mouse, ya se lo adivinaron, Cruz. Mouse. Voy a repetir otra vez. Ya se lo adivinaron, Cruz. Ya estuvo, ya la tiene Jennifer. Jennifer ya dijo mouse. ¿Escucha, Cruz? No la escuché. Jennifer ya le escuchó la palabra, ya la notó. Es mouse, ¿verdad? Ah, sí, yes. Perfect, thank you, Cruz. Jennifer, usted le letrea a Rafael, por favor. ¿Yo? ¿Qué palabra? ¿La mía? No, a usted le van a deletrear ahorita. Usted va a anotar, Rafael. ¿Pero cuál palabra? Ahorita. Ahorita se le van a dar. A. O. M. E. ¿De nuevo, Jennifer? A. O. M. E. ¿Qué letra es la última que está dando, Jennifer? La letra E, creo que es I. Ajá, entonces. Ese es A, O, M, I. ¿Qué palabra es, Jennifer? Es en inglés. Home. Oh, pero entonces no es A, es H. Hey. Deletrémosela una vez más a Rafael, por favor. Sería la pronunciación H. Hey. H. O. Uh-huh. M. I.
¿La tenemos, Rafael? Sí. ¿Qué palabra? Home. Es? Correct. Home. Yes, perfect. Very good, Rafael. Thank you. Rafael, usted le va a deletrear su palabra a Erika, por favor. Thank you, Jennifer. Okay. Erika, ¿estamos listos? Are you ready? Yes. Okay. H O N E S T Y. Repeat, please. H O N E S T Y. Sí, hacen tango, Erika, la penúltima. Sí, hacen tango. Honest. Honesty. Honesty. Yes. Yes. Very good. Thank you. Rafael, very good. Muy bien la pronunciación, Rafael. Thank you. Erika, usted le va a deletrear a Yesenia, por favor. Yesenia, you ready? Okay. ¿Lista, Yesenia? Sí, lista. Okay. H. I. S. T. O. R. Perdón, y. Anterior. R. R. Así, así, Romeo. La última es As is Romeo. No, esa es la penúltima. La última, As in Yankee. Yankee. Why As in Yankee. As in Yankee. Okay. History. Yes. That is correct. La primera, muy bien, Cecilia. Thank you. Erika, muy buena pronunciación también. Yesenia, usted le va a leer a Isaías, por favor. Isaías. Hola. Isaías, por ahí. Espérame que no contesto. Isaías. Si no, deletréle a Tatiana. Tatiana está lista. Ok, Tatiana está lista, Yesenia. Ahí. Hola, hola. A la siguiente, Isaías. Ahorita le voy a deletrear a Tatiana, Yesenia, por favor. Ok. R. I. R. Es R. R. I. M. I. M. B. Mi primera cancha. Ya voy yo, güey. No, me dije, está bien pegada. R. Isaías, micrófono. Air. Perdón. Air. Creo que tuvo problemas por, no la, por la interrupción. Empezamos desde cero, ya sería, por favor, desde el principio. Ok. Ok. R. E. M. E. M. B. E. R. R, perdón. R es la última, es que la había puesto diferente porque me estaba diciendo, en vez de I, me estaba diciendo I. Pero ya la quiere, entonces, Tatiana. Sí, me la puede pronunciar de nuevo, por ti. La última, sí. Yesenia, por favor. Por R. Ok. R. E. M. E. M. B. E. R. Remember. Perfect. Sí. Very good. Thank you, Tatiana. Thank you, Yesenia. Tatiana, usted le va a deletrear a Brenda Torres, por favor. Okay.
Brenda, you ready? Okay. I'm ready. Okay. P I C D U R E. Repeat el, quiero ver la última letra, no. Okay. P I C T U R E. Victory. Picture. Excellent. Very good. Thank you. Tatiana, very good. Thanks. Brenda. Brenda, usted le letrea a Mayra, por favor. Mayra, you ready? Yes, ready. Okay. Okay. C R O. Espéreme, espéreme, espéreme. C R O C O D as in Delta. I B. D as in Delta, sí. D as in Delta. Espérame, espérame, espérame. Ah, okay, sí. Okay. I L E. ¿Cómo? D. Oh, le repito nuevamente. Dice okay. El desde el inicio. C R. O C. O D. O D. I. L E. L L. D. L E. L L. El de November o el de Mike. El de Lima. El as in Lima. Ah, el. Oh, y la última I. Después de la L de Lima. Le repito desde un inicio para que la revise. Es, ajá, pero ojo, permítame, Brenda. Okay. Mayra, ahorita solo escuche y anote, porque si usted le interrumpe a Brenda, ahí entonces se confunden. Entonces ahorita solo revise lo que ella tiene y anote, ¿ok? Brenda, vamos. Ok. C, R, O, C, O, D, I, L, E. Me repite las últimas dos, por favor. L. L. Ajá. E. No. E. Sí, E es la última. Ah. Cocodrilo, digamos, en inglés. Crocodile. Exactly. Thank you. Very good. Okay. Y por último, a Mayra, usted le va a deletrear a Isaías, pero no sé si Isaías está ahí. Okay. ¿Nos confirma Isaías si puede anotar o no? Si no, cerramos con Luisa. Okay. No nos contesta. Mayra, entonces usted le deletrea a Luisa y ahí cerramos ya el ciclo. De acuerdo. Okay. ¿Ready, Luisa? Yes. Ready. De acuerdo. R. I. F. Otra vez. R. Ajá. I. F. R. I. G. E. R. A. T.
una preguntita, ¿cómo se dice AT? Sí. T O R. Refrigerator. Yes. Yay, very good. Ok, con eso cerramos entonces. Para que tengan una idea de cómo es esto, ¿right? Cómo es ir deletreando y anotando también, ¿right? No es solo una parte, son las dos. Active listening y también pronunciation, ¿right? Lo que está en juego cuando estoy haciendo este tipo de ejercicio, ¿right? So now we're going to check the numbers. ¿Sí? Habíamos visto el alphabet. No se olviden de repasar la pronunciación, ¿right? A veces por una letra mal pronunciada podemos estar dificultándole a la otra persona que no entiende, ¿okay? Entonces, ojo de nuevo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, y si se fijan, para esto cierro, M, y para esto abro, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, right? Tienen que tomar en cuenta que cuando están aprendiendo inglés van a tener que mover más, van a articular más la boca, right? No decimos, por ejemplo, en español decimos R, pero acá no se dice R, se dice R, abro, R, okay? En la K es K, y la Q es Q, ¿right? La M es cerrada, M, pero la N es N, abierta, ¿right? Ojo con esas partes, hay que repasar pronunciation. And now, we're gonna have the numbers. Vamos a ver los números. Mismo escenario, yo solo voy a dar la pronunciación ahorita. Los más importantes, los que más me interesan la pronunciación están acá en pantalla. Lo demás es por lógica, ya se lo voy a ir explicando. Ahorita vamos a ver los números así, crudos, solo números. Después les explico cómo los ocupan para diferentes escenarios, ¿okay? Así que micrófonos cerrados en sus casas, repasando la pronunciación, ¿okay? One. 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 Two. 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 Three. 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 Pongo la lengua como la Z. Three. Okay, three. Three. Uh-huh. Luego tenemos four. Five. Y aquí vibra. Five. No digo five, no. Five. Okay, five. Casi que sirvo al final. Five. Right? Five. Six. Seven. Eight. Aquí suena la T. Nine. Eight. Nine. Yeah. Nine. Okay. No digo nine, no digo nine. Digo nine. Pongo en el final nine. Ten. Okay. Vamos de nuevo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. 11. Ojo con eso. 11. 12. 12, okay, vamos entonces, 11, 12, 13, ojo que la N, el IN suena y suena fuerte, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ustedes pueden decir 20 también, los dos son válidos, 20 o 20, ¿okay? ¿Por qué les digo que es importante esta parte? Porque del 12 al 19, todos, bueno, del 13 al 19 suenan con teen, pero en los grandes, del 30 al 90 suenan sí. Es parecido, pero del 30 al 90 sí. Por ejemplo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100. 100. Y luego empiezan desde 101, 102, 103. Y así van hasta que llegan, después de todos los 100, a 1000. Y reinician 1001, 1002, 1003, 1004. Y así sucesivamente repitiendo todo. Solo le agregan 1000 al inicio. Y hasta que llegan al million, and so on and so forth, y así sucesivamente. Ojo, la pronunciación es bien importante, igual que con el alfabeto, con los números es igual de importante. Porque yo le puedo estar diciendo, I'm 30 years old, tengo 30 años. Pero si lo pronuncio mal y le digo, I'm 13 years old, usted dice, ¿sí? ¿Cómo está trabajando? Si tiene 13, ¿verdad? Pero en realidad yo lo quiero decir que tengo 30, pero yo estoy pronunciando mal, ¿sí? Ojo con la pronunciación. Del 13 al 19 son teen. Del 30 al 90 son T. Okay. 13, 30. 14, 40. 15, 50. Y así van. Okay. Cuando yo llego a 20, inicio 21, 22, 23, 24, hasta que llego a 29, llego a 30. Y reinicio 31, 32, 33, hasta que llego a 40, y así sucesivamente. Okay. Ahora bien. Reglas generales. Se las voy a poner acá en el chat. Por ejemplo, years. Years. Se lo voy a poner así. Los años se dicen de dos en dos. Los años no lo decimos. Por ejemplo, nosotros acá en español decimos 1989. ¿Okay? Leemos como una sola cifra. Pero en inglés los años no se dicen 1980, no. En inglés los años se dicen de dos en dos. Entonces, para decir, por ejemplo, 1989 en inglés, yo voy a decir 1989. 1989. 2001. 1888. 1990. ¿Ok? De dos en dos. Las cifras para mencionar los años son de dos en dos. No digo cifra de corrida, como si fuera un número, ¿ok? Bueno, como si fuera una cantidad, no. ¿Ok? Ojo con esa parte. For years, va de dos en dos. ¿Ok? And then, if I'm talking para cifras grandes, por ejemplo, tenemos, vamos a poner 150. Sí, más o menos, ¿ok? 150. Voy a mencionar primero 150. Cuando voy leyendo cifras altas, voy a mencionar en inglés siempre la última, la más alta, y voy a estar escalando. ¿Okay? Si dijera, por ejemplo, 1650, ¿cuál es la más alta ahí? 1000. Ah, se puede decir 1000 o 1000. ¿Qué sigue? 600. 650. ¿Okay? 1650. Leo de la más alta, la que le sigue, hasta que queda la última. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, esta, que ya tiene más. Sería 14,256 cifras. Entonces, yo voy a decir, la más alta es 14,000. Es decir, 14,256. Lo que no puedo es leer los últimos, por ejemplo, 14,256. No. No se puede, ¿verdad? ¿Right? Tengo que leer cantidades completas. ¿Ok? 14,256, por ejemplo. ¿Ok? So, we're going to do an example here. Vamos a hacer un par de ejercicios. Son súper rapiditos. Cada uno de ustedes va a leer tres cifras. ¿Ok? Les van a aparecer en pantalla. Cada uno de ustedes va a leer tres cifras. Ustedes me dicen quién quiere participar primero. Quería tomarle una foto a la imagen y ya no pude. Ah, permítame. Lo tomamos rapidito, porfa, porque necesitamos hacer el ejercicio. Muchas gracias. Thank you. Ok. Vaya, les explico otra cosita acá de una vez, antes de hacer eso. Se lo voy a poner aquí igual. Se lo voy a poner en el chat. Para cifras, por ejemplo, vale $15, ¿va? $15, ¿ok? Si costara
algo costará 15, 50. It's 15.50. How much is the cell phone? Ah, the cell, digamos que el celular vale 650 con 99 centavos. Okay, how much is the cell phone? Ah, the cell phone is $650.99. Okay, $650.99. O puedo decir dólares y centavos. $650.99. Ahí es como ustedes prefieren. La pregunta que van a utilizar ahorita en la conversación que van a hacer es what is the price of? Te voy a poner ahí en el chat. What is the price of? ¿Cuál es el precio de? Okay. Y pueden preguntar por cualquier cosa. What is the price of the house? What is the price of the car? What is the price of the cell phone? Y la otra persona, que es la vendedora, les va a decir the cell. Y para cuando quieran contestar, por ejemplo, les preguntan, what is the price? Un ejemplo, ¿verdad? What is the price of the car? What is the price of the car? Y yo soy la vendedora, les digo, ah, the car is, no les tengo que repetir, the price of the car, no. Solo les digo la cosa, is, y el precio. The car is $7,000. Ahí, un ejemplo. Miren, la respuesta solo es. Dígame. En los ejercicios que ha escrito ahí en el WhatsApp, uh-huh. Se borran. No es en WhatsApp, es en el chat de Zoom. Chat de no. Zoom, perdón, sí, el chat de Zoom. Ajá, no. Sí, no. No. Ah, tiene que abrir el chat en Zoom. Dice. Sí, gracias. Ahí están, ahí van quedando. ¿Ok? Entonces, todos los están viendo. Están viendo el chat de Zoom. Me confirman si están viendo los ejercicios que les voy poniendo, los ejemplos. Sí, sí. Can sí. I make a question? Of course, Rafael, go ahead. What the difference if I say how much is it? The only difference is that how much is a little bit more advanced and your classmates are not so advanced. That's the only difference. También puede preguntarlo así. No hay ningún problema. How much is? Es exactamente lo mismo que decir what is the price of. Okay? Es otra forma de how much is the car? Interest. Mm-hmm. My interest is not that good. Okay. How much is the car? Es lo mismo que si preguntaran what is the price of the car. Y la respuesta sencillita, acuérdense, no van a repetir the prices, no, solo van a decir el artículo, el verbo to be is, o si es plural, are, ¿verdad? Y el precio. Por ejemplo, si me dice a mí, Rafael, how much are the shoes? ¿Cuánto valen los zapatos? O me puede preguntar, what is the price of the shoes? Yeah. Cualquiera de las dos, ustedes escogen si usan how much o si ocupan what is the price. Pero yo le voy a contestar, si es plural, voy a ocupar are. Si es singular, is. Como shoes, zapatos, es plural, yo le voy a decir, the shoes are $35. The shoes are $35. Ok, thank you. Solo eso. Ok, entonces ahorita van a entrar a las salas, van a tener 10 minutos y van a hacer una conversación. Cada uno de ustedes va a ser el vendedor o vendedora y el otro va a preguntar, el cliente ya anda preguntando por precio. ¿Okay? Traten de dar cifras pequeñas al principio y cifras más y más altas. ¿Okay? Van a preguntar por más de un artículo, no solamente uno. Dos o tres artículos o tres cosas. ¿Okay? Y al final, como, oh, okay, I take it, lo llevo. O, okay, no, thank you, too expensive. Right? Van a tener 10 minutos. No es tanto conversación, solo es como práctica para que ocupen cantidades. ¿Okay? Las salas están abiertas en este momento. Pueden ingresar. Tienen 10 minutos. Ya saben el ejercicio. Uno es el vendedor y los otros son los clientes y le preguntan diferentes precios de diferentes cosas. Eso es todo lo que van a hacer. Pueden entrar ahora.
Vamos ingresando a la sala, por favor. Xiomara, Laura, las están esperando. Isaías también, que entren a la sala.
Vamos a dar chichi ahí arriba. Ok, let's begin. Vamos a iniciar entonces. Ya estamos todos. Faltan cinco. Es un momento. Listo. Ahora sí. Vamos a escuchar la conversación de la sala 1. Tenemos a Cristian Arias Cruz y Erika Susana. Por favor. Vamos a escuchar. Erika. ¿Sí? What is the price of the camera? The camera is 150. Cruz, what is the price of the computer? 975. Christian Ayas, what is the price of the motorcycle? $2,325. Completamos con eso. Sí, yes. Perfect, thank you. Muy buen trabajo, sala 1, delivery. Alexis. Vamos con la sala 2. Escuchamos a Rafael García, Yesenia Guadalupe, por favor. No sé si había alguien más en su sala. Rafael, Yesenia. Una captura. Hello, regresé. Hola, íbamos a mandar una captura al chat de que estábamos todos presentes. No se preocupen, todavía ahí está. Ok, por cuestiones de tiempo, solo voy a pasar asistencia ahorita porque ya son las 10. Así que les voy a pasar la lista. Please be ready when you listen to your name. Cuando escuchen sus nombres, digan presente, please. Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Here. Thank you. Cristian Odir Arias. Present. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fátima Susana Ramírez. No. Present. Thank you. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Gracias. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Here. Thank you. Mayra Jasmine Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Presente. Thank you. Rolando Salvador Campo. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Ok, thank you. Si se puede quedar el día de ahora, sería Cruz para asesoría. Todos los demás ya se pueden ir a dormir. Que tengan un buen día. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Tomorrow. Bye. Good night. Los veo mañana. Take care. Good night. Evacuando misión. Dele, toque para volver a salir.